venerando al Dios Padre en los cielos omnipotente. Es el miedo en su interior y las tentaciones frecuentes. Estando a punto de caer con mucha fe te oraría: Señor Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Así Jesús demostraría que podía cargar el peso, el pecado en sus hombros, dando paso al comienzo. Y la palabra de Dios escrita con una traición, pues Judas se entregaría con un beso a su mentor. La pelea hacia el milagro nada pudo impedir. La humillación con la sentencia y justo antes de partir. Llevaría su mirada de Pedro, quien lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara en aquel día. Por el hecho arrepentido, Judas todo devolvió para liberar a Cristo, que por monedas cambió. Sin embargo, los sacerdotes ignorarían su petición. Y tras la culpa y la locura, el suicidio este acudió. Sin hallar alguna culpa, siguiendo el juicio a Herodes, quien no aceptó la disputa, retornando hacia Poncio, quien perdía autoridad. Se daría a elegir entre Jesús o Barabás. Desconcertado en la respuesta, Pilatos liberaría a Barabás, pues él pensaba que a Jesús elegiría. Su mandato fue otorgar a Cristo un castigo severo, sin saber que mancharía su piel en sangre en el encuentro. La tentación de Satanás no tardaría en llegar, pero recuerdo en su interior perseverancia le daría. Al acabar con el maltrato, los guardias han de otorgar una coronación de espinas para el rey de él aún más. Sin estar satisfechos de heridas en su cuerpo, pedirían finalmente muerte a crucifixión. Pilato, tras el descontrol del pedimento, aceptó. Ya recibieron al ser divino, cargando la cruz en su cuerpo lastimado caerá. Por primera vez sin fuerza ante los ojos de mamá, pues María correría ante él y ayudaría a levantarlo tristemente como de niño lo hacía, exclamando: aquí estoy, brindando fuerzas al Señor para seguir en el camino hacia la crucifixión. Sin embargo, nuevamente en el trayecto de ceder, pues la bondad se presentó en forma de una mujer. Simón, que ayudaría a cargar la cruz junto a él, con su mano sucumbió por tercera y última vez. Llegando al lugar pactado, clavando su pie cimarrón. Recuerda la última cena en donde Cristo entregó cuerpo y sangre para así brindar a todos el perdón. El día se tornó oscuro, la vida en él se detuvo, dando paso al enojo de Dios todo creador, y corrompió a todo el pueblo con el paso de un temblor. Estaba escrito, causando daño irreparable con muchos arrepentidos. El demonio enfurecido, ya que no pudo tentar a Jesucristo, que cumplió a Dios, hizo su voluntad. Con su cuerpo sepultado, una enseñanza nos dejó, y la verdad de la palabra que en el mundo se expandió, demostrando realmente que era el Hijo de Dios, elevándose a los cielos tras su gran resurrección.